No ha estado mal, pero no se han entendido. Un toque sutil. ¡Turán! ¡Gol del Inter! El Inter ha inaugurado el marcador. Una precisión de cirujano. Buah, menuda técnica, ¿eh? Parece que lleve toda la vida practicando ese toque. The goal scorer for Inter after 25 minutes is number 9. El pase. Varela salta, cabezazo. Para hacer gol. Parecía que lo tenía ya todo hecho, pero no ha conseguido mandarla a la red. Mkhitaryan intenta colarla. La cual se eleva por encima del resto. ¡Gol! 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 ¡Qué clase! ¡Qué gol! Están en un claro momento de inspiración. Era imposible fallar un centro tan bueno. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El Inter ya tiene un colchón de dos tantos. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. Mbappé. Two added minutes has been Mbappé. Indicated. Y logra zafarse del contrario. La mete. ¡Intenta disparo! Como siempre, un gol justo, justo al borde del descanso. La defensa estaba a lo suyo, tenía todo el tiempo del mundo. Bueno, me suelo quejar de la defensa, pero esta vez voy a elogiar el pase y el desmarque, sobre todo. Se han entendido a la perfección. Balón al jugador solo. Y de... ¡Qué buena primera parte! Creo que estaremos de acuerdo en que hemos presenciado un buen primer tiempo. Como mínimo, todo está abierto todavía. Bien, la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Deben finalizar rápido y con puntería. ¡Mbappé! ¡Y consigue escurrirse! ¡Y se busca el remate! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Çalhanoğlu! ¡Qué gran disparo para los porteros ese! Ventana de cambios. Están moviendo muy bien la bola. ¡Havertz! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad de Havertz! Bueno, fallar esa ocasión.
posición a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Ha finalizado bien, pero no creo que pudiéramos esperar otra cosa, ¿eh? Teniendo en cuenta todo el tiempo y el sitio que le habían dejado. Han conseguido alguna ocasión para desnivelar el partido. Interesante balón. Taremi. ¡Mete el disparo! ¡Gol! ¡Gol extraordinario! ¡Un golazo de categoría! Ese gol puede darles la victoria. Decisivo cuando más falta hacía. The goal scorer for Inter, number 10. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. A ver, el gol no ha sido la repera, ¿eh? Pero el trabajo en equipo es digno de elogio. Crear los espacios para dejar al jugador ahí solo, eso no es tan fácil, ¿eh? Últimos minutos del partido, ¿eh? Porque el rival sin duda va a atacar con todo hasta el final, ¿eh? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No, señor! Se han vuelto a meter en el partido. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Evidentemente la defensa se la ha puesto fácil, ¿eh? No sé si será un problema de concentración o de comunicación, la verdad. Pero bueno, van a tener que mejorarlo rápidamente. Ha sido mágico. Solo puedo levantarme y aplaudir. Toda una guerra sin cuartel. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Para ganar hace falta más. Hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas.